una pizza en Callao ahora mismo para hacer más perfecta la satisfacción de estos momentos. Pizza en Callao es el complemento ideal de una velada en casa mientras se disfruta del programa de radio. Y pizza en Callao, en todos los momentos, es la bebida preferida, porque de día y de noche, fuera de casa o en el hogar, hace decir a quienes la toman: ¡qué buena! ¡Pero qué buena es pizza en Callao! ¡La cerveza más cerveza! El cancionero de México recorre toda la gama del sentir, y Pedro Infante es su intérprete máximo, porque en él se realiza la síntesis del hombre de su pueblo. Bravío, tierno, apasionado, sabe también reír de buena gana. Aquí está Pedro para probarlo con la historia del singular Epigenio, que Pedro Infante nos cuenta en El Sombrerudo, para proseguir con este su programa. Aquí tenemos a Pedro Infante, apoyado por múltiples ceramistas que han venido hasta el escenario del Teatro City Hall para solicitarle sus autógrafos. Pero un momento, todavía no hemos terminado. Todavía no han terminado las interpretaciones de Pedro Infante para Radio Victoria. Lo hemos anunciado anteriormente. Señoras y señores oyentes, la alegría es indescriptible aquí en el City Hall, donde Pedro Infante se prodiga firmando autógrafos y más autógrafos. Pero para todos los oyentes de Radio Victoria, aquí va la canción anunciada del singular Epigenio. Nos cuenta Pedro Infante, El Sombrerudo. Pongan orejas, señores, la historia que traerá el gran. Me lo hubieran dado completo, ¿no? Es una historia de amores que empezó con un desastre. Matilde de Pila el nombre, era todo la chapiada. Despreciaba los amores que Figenio le rogaba. Y Figenio era troquero, lo llamaban Sombrerudo. La cabeza llevaba su sombrero como embudo. Y Matilde la chapeada en un baile que hubo un día. Preparó una jugarreta que el sombrerudo perdía. Fingió que estaba tomada junto al capitán Quirino. A quien la espalda guardaba el charrasca, su sobrino. El capitán lanzó en brazo cuando Epigenio llegó. Se agarraron a balazo y el sombrerudo cayó. Matilde la chapeada nada más se carcajeó cuando el pobre agonizaba, el charrascas lo arrastró. De ese hombre nada ha quedado,
su tumba está en el potrero. Y arriba en la cruz colgado solo quedó su sombrero. Culmina así otro gran programa Simpatías Pilsen 1957 con la presentación del ídolo de América, Pedro Infante, y su mariachi Perla de Occidente. Transmitida desde el Teatro City Hall por Radio Victoria, Radio Selecta, Radio Callao, Radio Cajamarca, Radio Huánuco, Radio Huaraz, Radio Libertad de Trujillo, Radio Junín, Radio Ica, Radio Arequipa y Radio Tacna.